Son las 6 de la mañana, 44 minutos, 6:44. Bien, es una importante noticia que se adelantó durante este fin de semana también en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, que tuvo acompañamiento de varios sectores de la provincia. Bien, pero avanzando entonces en todo lo que se vivió en La Mesa, tenemos conversación a esta hora con el alcalde del municipio, Humberto Segura Barragán. Señor alcalde, con los buenos días, ¿cuál es su balance de estos 3 días de intensa actividad? Y muy buenos días a Juliet, a Guillermo, a Victoria, a Steven, a Jimmy y todo el equipo Cristalina Estéreo y a los radioescuchas. El día de hoy Dios los bendiga. Alcalde, ¿qué sabor le queda a usted luego de estos eventos que se estuvieron realizando desde el viernes, sábado, ayer, domingo, hasta tarde también estaban con varios momentos y espacios para la integración de la gente? Bueno, Victoria, sí, un espacio importantísimo después de venir de 2 años de pandemia sin poder tener actividades en las cuales se compartiera de esta forma como la que se compartió en estos 3 días, el Festival Vallenato, el día viernes, un éxito total, agrupaciones de todas partes vinieron, de aquí también habían algunos chicos que estaban dentro de los grupos, y bueno, se dio el ánimo y se dio la integración, que es lo que siempre buscamos, y también la reactivación de nuestros comerciantes. Entonces, fue un evento muy bonito, un evento que ojalá el otro año lo podamos hacer de una forma más amplia y que podamos integrar más grupos, que es lo que queremos. Y bueno, también el otro día los eventos culturales, el festival gastronómico también importantísimo, la feria ganadera también. Estuvimos en todos los eventos compartiendo con la comunidad, compartiendo con los campesinos, con los ganaderos. Y bueno, ayer terminamos el evento compartiendo el Día del Campesino y bueno, también la final del Mundial, que también nos la gozamos. Sí, fueron en definitiva momentos muy variados para que toda la gente pudiera disfrutar. Y al término de ello, ¿qué le queda como aprendizaje? ¿Qué puede observar usted de lo que se vivió este fin de semana? Digamos que son estas las fiestas más grandes que organiza su administración, precisamente por las restricciones que habían previamente. Sí, claro, esto prácticamente fue nuestro primer evento, ya pues, prácticamente nosotros en el tercer año de historia, claro, el primer evento que hace esta administración de este nivel, y bueno, pues el mensaje y la enseñanza es que claro, la comunidad necesita estos eventos, la gente quiere salir, quiere pues como desahogarse después de esa pandemia, pero hay que saberlo hacer, ¿no? O sea, afortunadamente no faltan los jóvenes que no toman con mesura. El consumo de bebidas alcohólicas termina a veces originando pequeños problemas como los que se presentaron el viernes, pero bueno, ya después con el apoyo de la fuerza pública ya la gente empieza a entender, y ese era el mensaje, ¿no? Aquí lo que venimos es a gozarla, a pasarla bien, y no venir aquí a buscar problemas, que es lo que a algunos les gusta venir. Pero Victoria, el otro año la apuesta de nosotros es poder cerrar ya nuestro gobierno con un sinnúmero de eventos que tenemos, pues, como dicen, atrasados, pues que tenemos que dejarlos en la memoria de todos los mexicanos. Ahora, frente a lo que representa eventos de este tipo para el comercio, para el turismo, para los diferentes gremios, ¿qué puede dejar también como balance, alcalde, luego de tantas actividades que hubo para todos? Sí, algunos de pronto inconformes, los que de una u otra forma se ven afectados, no les gusta el ruido, no les gustan las fiestas. O los que tienen la posibilidad de vender, de sacar sus cosas. Yo pienso que esta es una oportunidad para que muchos, que como dicen, se rebuscan y viven del día a día, pudieron mejorar sus ingresos para esta Navidad. Claro, hay que agradecerle, Victoria, a los comerciantes, que de una u otra forma, pues también con el prohibido del parqueo, pues dicen que se vieron afectados en algún tema, pero yo siempre lo he dicho, que la calle 20 y la 21 no es un parqueadero. Y igual el tema de que la gente deja el carro y se va y les deja ahí trancados. Entonces creo que nosotros logramos un buen ejercicio también que vimos sobre la movilidad. El otro fin de semana va a ser un día muy complejo, hacer vísperas de Navidad, y esperamos que la gente
no tenga que estar la policía, no tenga que estar el funcionario con el palo, con el remo en la mano, diciéndole que no se puede parquear o no se parquee como quiere. Porque pues muchos nos criticaron y que no se dejó parquear, que no sé qué, pero pues el otro fin de semana van a estar en la misma condición, porque va a estar la vía abierta, no va a haber ningún cerramiento, pero se va a dar cuenta que sí. Que aquí nos acostumbramos, es que si no está la fuerza pública con el palo en la mano, no funciona. Bien, pero digamos que en medio de todo ello, ya pasando a ese tema, fue importante la forma en que la logística permitió la organización de la movilidad, los espacios que ustedes permitieron o articularon para que la gente supiera dónde parquear, para regularlo. Fue un tema que iba de la mano, tanto la llegada del turista como también la gente que estaba en sitio, los funcionarios de la administración, dando organización al tránsito. Sí, claro, en eso, Victoria, tengo que agradecerle a los secretarios, a los funcionarios de la administración que nos ayudaron, y a los contratistas que nos colaboraron, porque pues ellos hicieron voluntariamente ayudar a la administración del evento. A ellos, de verdad, mil gracias por el compromiso. De verdad, los vi muy comprometidos. A veces, yo siempre he dicho que si uno como funcionario de una administración o como contratista, como secretario, uno siempre debe tener un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia es esto, en estos momentos que a veces se requiere el apoyo que tenemos con una logística. Allí es donde aquel funcionario que tiene sentido de pertenencia por la administración, por su municipio, es el que viene y nos acompaña. Y a ellos mil gracias, y créame que tendré que reconocérselos más adelante, a esos funcionarios que estuvieron, a los contratistas, de verdad, mil gracias, a los secretarios ahí estuvieron conmigo acompañándonos. Yo estuve hasta siempre, casi hasta la que se acabó la fiesta, pendiente de las cosas, pendiente con la policía, porque eso hay que hacerlo, no solo venir y saludar y irse, no, hay que estar ahí con la comunidad y estar pendiente de las cosas. Pues, alcalde, ese es el resultado entonces de 3 días de buenos momentos que se le brindaron al municipio. Muchas gracias por estas festividades y seguimos al pendiente de lo que viene para rematar el año en la mesa. Sí, gracias, Victoria, y pues aprovecho este micrófono para decirle a los campesinos el día de hoy que pues, desafortunadamente lo final, incluso hoy con todo el tiempo, menos mal salimos antes de ese tremendo aguacero que se presentó toda la tarde y ya la noche. Decir a los campesinos que mil gracias, que todo esto se hace con todo el cariño y el esfuerzo. Llevamos 2 años que no habíamos podido compartir con ellos, que no habíamos podido tener este espacio, y ayer, gracias pues a todo el equipo, se les logró, se les pudo entregar esas ayudas que tanto sirven. Y bueno, y decirles que mil gracias, y que el otro año, Dios quiere, ya vamos a hacer un evento más grande, ya para irnos, para despedirnos, y siempre agradecerles a ustedes. Y a los que no he podido todavía llegarle con la maquinaria, que son poquitos, porque la mayoría de las vías terciarias ya en su calidad están ya arregladas, esperamos ya en comienzos de la primera semana del otro de enero poder ya tener RCO nuevamente, contrato de mantenimiento de maquinaria, y ya esas poquitas veredas las que se van a intervenir, ya las otras se les hará un mantenimiento preventivo, pero pues recomendarles, como dicen a todos los comunales y los habitantes de esas tareas, a que le hagan mantenimiento a la vía. Se las hemos entregado en muy buen estado y bueno, ahí se les colaboró con mucha herramienta que ojalá les pueda servir para hacer ese mantenimiento. Muchas gracias a los campesinos, muchas gracias a Cristalina Estéreo, muchas gracias a todos los artistas que vinieron, y muchas gracias al pueblo que se supo comportar bien en los últimos 2 días. Hubo un excelente comportamiento, y también agradecerles por haber acompañado este evento de la Mesa en el Corazón. Un abrazo y Dios los bendiga. Un feliz día para ustedes, Humberto Segura Barragán, alcalde de La Mesa, haciendo este balance de lo que fueron 3 días de actividades en la cabecera de la provincia del Tequendama. Son las 6:00 a.m, 54 minutos. Un año difícil para todos. Alegrías, penas, amores, desamores. Momentos de incertidumbre, pero también momentos mágicos. Ahora cerramos solo una página e iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas.
Que la magia de la Navidad ilumine y ayude a conseguir todos nuestros deseos. Sistema INRAI, en Navidad y Año Nuevo, con los mejores deseos para todos nuestros oyentes.